¿Podés pensar tu vida si no te hubiera pasado todo lo que te pasó? ¿Cómo sería? Creo que sería una vida muy triste. Porque a mí, Cumbio, a pesar de que me trajo un montón de cosas... ¿No querés que te digan más Cumbio, no? No me molesta. Me gusta más que me digan Agustina. Bueno, es tu nombre. Sí, pero Cumbio no me molesta. De hecho, me da orgullo. A mí lo que me pasó como en una época fue que ser Cumbio fue muy feo. Era raro... Pero, suena raro, pero era muy difícil ser cumbio. Porque la gente no me quería porque yo era lesbiana, escuchaba cumbia y había salido de las redes. Era como un bicho raro. Okay. El tiempo fue pasando y hoy está todo mucho mejor. De hecho, hoy todo el mundo pauta en internet. Pasan un montón de cosas distintas. 10 años después me dieron un Martín Fierro. Imagínate todo lo que tuvo que pasar en el medio. Entonces yo en un momento dije, bueno, esto está siendo muy triste para mí, muy doloroso. Yo salí a la calle y había gente que me abrazaba, pero había gente que me gritaba lesbiana de mierda. Y pensá que de donde yo venía, lo próximo que iba a hacer era tal vez atender un kiosco. Entonces yo pensaba, ¿qué? Yo voy a atender un kiosco y la gente me va a romper el vidrio o va a pasar algo, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí dije, bueno, no voy a hacer más notas y me voy a dedicar con la platita que hice a ir estudiando y hacer algo para mi futuro, a ver qué sale. Después me recibí de licenciada en comunicación audiovisual mientras empecé a trabajar. Y yo creo que gracias a Cumbio, que fue, a pesar de todo, un caso de éxito en las redes sociales, claro. Después un día yo le pedí a Nacho Viale manejar las redes de Mirta y me dio permiso. Después, gracias a Cumbio y gracias a lo que pasó con Mirta, me llamó Yudica. Y así todo se fue dando. Y la verdad es que todo es gracias a Cumbio. Yo no había subido nunca a un avión y gracias a Cumbio recorrí el país. Me hicieron un documental de mi vida, un libro. O sea, me pasaron un montón de cosas que ni en pedo hubiese tenido la posibilidad. Yo estoy segura de que hay un montón de gente mucho más talentosa que yo, mucho más preparada y que tal vez no tuvo las oportunidades, porque a veces es así, puede ser el mejor, pero si no se te da un poquito de suerte. Pero finalmente lograste lo que querías con las redes, que entraste al mundo. Sí, totalmente. Bueno, viajé gracias a Cumbio, me invitaron a documentales en República Dominicana, me pasaron, no sé, que el New York Times se venga a fijar en mí. Me acuerdo que cuando llegó el señor, yo le decía a mi mamá, es un señor que habla un poco mal, no se le entiende muy bien. No sé de dónde es, pero no sé, capaz tiene un problema, no hablaba bien, le digo a mi mamá. Y mi mamá decía, ¿pero de dónde? ¿De qué medio? Y le digo, el New York Times. Y me dice, Agustina, es un diario que sale en todo el mundo. Y yo decía, ¿cómo? No, como que fue todo se fue dando re natural, pero re loco. Y son experiencias que son impagables para mí. Todo. Trabajar con Mirta, son todos, no sé, estar acá hoy con vos, son todos personajes que yo admiraba, que miraba desde la tele, a los que, no sé, para los chicos de mi barrio es loquísimo. Claro. Como, salgo en algún lado y me mandan tipo 1000 WhatsApp, no lo puedo creer, miren dónde está Agus, como que, no sé, son un montón de ilusiones que hacen que todo lo otro que pasaba malo valga la pena igual, como todo el caminito. Gracias a vos. Gracias a vos. Thank you.